estamos aquí lo que es celebrando el Día del Pavo, Día de Thanksgiving Day aquí en los Estados Unidos. Pues un día de los más grandes festivos que existen aquí en este país de Norteamérica. Nosotros los dominicanos siempre nos reunimos en familias para celebrar, ya que estamos ausentes de lo que es nuestra patria República Dominicana, celebrando prácticamente las Nochebuenas que se celebran allá en República Dominicana. Así que vamos a recoger unos saluditos para que la gente se contacte allá en la provincia de Paravaní y manden sus saludos de Navidad y fin de año. Así que en unos momentos vuelvo con ustedes. Bien, aquí me encuentro con una dama de la comunidad bocanasta que quiere comunicarse con su gente allá. Estamos en Navidad celebrando aquí en tierras extranjeras. Dauri, ¿cómo te sientes? Y envíenle saludos de Navidad a esa gente tuya allá en la provincia de Paravaní. Bueno, yo me siento bien. Aquí pasando el día de San Guibe, en familia, con todos mis hermanos. Fuerte que no los tengo todos porque tengo la parte allá en Santo Domingo, pero los tengo presentes en mi corazón. Un saludo especial a mamá, que la quiero y la adoro. Y a todos mis hermanos, Hermello, que estamos aquí bien contentos y que ellos se sientan bien contentos allá, que la comida está sabrosa. Bueno, ya fue Dauri, una señora aquí de la comunidad bocanasta, quien está mandando su saludo. Aquí al lado mío está, ven que no te voy a dejar escapar, Tomasito aquí, señores. Este muchacho que está aquí vino de retirada para aquí, para Estados Unidos, pero ya los sueños se le van a cumplir. Tomás, ¿cómo te sientes? Dime, estamos celebrando las Navidades aquí y sé que tienes deseo de volver a tu tierra. Dime, ¿cómo te sientes? Hola, Liberto, gracias por todo, me siento muy bien. Deseando a todos feliz Navidad y propio Año Nuevo allá. Un saludo especial a toda mi familia, a todos mis vecinos en general, a todos mis hermanos, a todas mis amistades que es allá, que me esperen ya el otro año, si Dios quiere, y estamos vivos en salud. Muchas felicidades para todos y un saludo especial a la madre Sagrario, a sus hijas, a Sawirlan, a Karen, a Caína y a toda su familia, parte general. Los quiero a todas mis amistades que están allá y los vemos pronto si Dios quiere. Tomás, ¿qué tu añora de Santo Domingo? Ya que tienes, desde que llegaste aquí a este país, no has regresado ya. ¿Qué tú más añora? ¿Qué tú deseas ver cuando llegue a nuestra República Dominicana? Bueno, primero te diría a ver mis hermanos, parte general, uno se han ido, parte de mi familia no lo he visto. Ve mis amistades viejas que es allá, que nos criamos juntos. Bueno, sí. Tomás, gracias por todo. Así que vamos a seguir aquí interactuando. Bien, señores, pues como les dije, estamos aquí entre familias, disfrutando de una cena, disfrutando momentos agradables, añorando nuestra tierra, República Dominicana. Quiero que, ¿cómo es tu nombre? Sagrario. ¿De dónde procedes? Estamos ahora en Sombrero. ¿Sombrero? No, no soy de allá. ¿Originalmente de dónde eres? De Polo Nuevo, El Fundo. Ok, El Fundo. Dime, yo sé que tienes gente allá que tienen deseo de verte. Comunícate con ellos mediante este programa que lo van a ver y mándale un saludo de Navidad y Año Nuevo. Un saludo a mi madre, Ladias, que la quiero mucho, la extraño. A mi hermana Raiza, a Keila, a Bolivita, y especial a mi niña, Sawirda, Cari, Caína, y a mi hermano Edward, y a un saludo especial a Estela, a Sandra, a la madre de Muñequito Piedra de Tomasito, y que los quiero mucho, que los extraño mucho. ¿Qué añoras allá de nuestro país? Todo. Y especialmente el chapuzón, la famosa todo. Bueno, señores, aquí estamos con el popular Juventud. No sé si ustedes recuerdan el Juventud. Juventud, bueno, pues un sobrenombre que se le puso allá. Es decir, que es de la gente nuestra de Bocanasta. Juventud, saludos a tu gente allá en nuestra comunidad de Bocanasta. Bueno, un saludo especialmente a mis hijas que están allá, que tengo 13 años, voy para 14, que no las veo. La más chiquita se llama Caína, la más grande se llama Sawirda y la del medio se llama Cari, que la quiero mucho y tengo mucho deseo de verlo. Y un saludo muy especial en esta Navidad a toda mi gente allá que van para 14 años, que no me ven. Y un saludo muy especial a mi familia allá, comenzando con Jenny, Wilson, Peña, a Margarita, que está allá, que se encuentra ahora en estos momentos, y a Dircia. Y a ver, mi hermana más pequeña, que siempre la tenemos pendiente aquí, que estoy desesperada por ahí, que nada más con Dios por delante, que me ayude más adelante. ¿Qué deseas de volver a ver? ¿Qué añoras de allá? Bueno, mi tierra que me vio nacer, que siempre me tiene pensando, que el día que yo pise ese aeropuerto, cuando llegue allá, yo creo que me voy a caer mismo.
por lo quito que estoy para mi país. Lo quito porque estoy por ir para mi país. Bueno, señora, así somos los dominicanos, y aunque estemos lejos de nuestra tierra, pues añoramos el volver un día para nada, volver a nuestra tierra, el terruño que nos vio nacer. Así que felicidades a todos ustedes, felicidades en este día tan especial aquí en la ciudad de Boston, Estados Unidos, y en todo el territorio norteamericano. Vamos a seguir nuevamente, pues, y nada, disfrutando de esta bonita fiesta que entre familia estamos disfrutando hoy día. Sí, señores, pues siguiendo aquí en esta bonita fiesta del Día del Pavo, aquí una fiesta grandiosa que Estados Unidos celebra cada año, pues aquí me encuentro con uno de los muchachos nuestros, de allá de Bocanasta, quien es Jimmy. Jimmy, estamos en Navidad, una fecha propicia para conectarse con nuestra gente de República Dominicana y de su familia. Diríjate a tu familia allá, amistades allá en Boca Canasta y zonas aledañas, si tienes gente, más personas allá. Sí, yo quiero mandarle un saludo allá a mi familia, a mi abuela, a mi tía, a mis tíos, y desearle mucha salud en 2015 y nos vemos el año que viene. Este año me voy a quedar porque no quiero ir este año, pero el año que viene yo voy ahí. Y que la pasen bien por allá, que por aquí estamos bien. Bien, señores, aquí me encuentro con Wadis Pérez. Wadis Pérez también, uno de los muchachos que hace tiempo que salió de nuestra tierra, pues tiene deseo de volver a ver esa tierra tan bonita y hermosa, tierra que añoramos. Wadis, ¿cómo te sientes? Y yo quiero que tú te dirijas a esa comunidad nuestra, una tierra que dejaste de ver hace muchos años, pero que siempre uno añora volver a ver. Diríjate en esta fecha propicia que es Año Nuevo, Navidad y Año Nuevo. No, yo quiero mandarle saludos a mi abuela Estela, a mi tío El Mello, a mis tías Sandra, Milagro, Minerva y a Sandra. Y a toda esa gente por allá, a Mauricio también, un vecino que yo siempre tengo mucho que no veo. Y a toda esa gente por allá, a todito. A mi madrina Kelly, que la tengo aquí presente. Y a toda esa gente que algún día... Yo el próximo año voy ya por seguro, porque ya estoy en el camino de tener los papeles. Y cuando pise allá, yo comparto con mi gente. Wadi, ¿qué tú añoras allá de nuestra tierra, especialmente en esta fecha de Navidad? Todas las curas aquí en Bocanasta. Bocanasta tiene mucha gente buena, mucha gente tranquila, mucha gente que uno comparte, que tiene tiempo que no comparte. Y gente buena, porque los dominicanos buenos todos, aunque digan que somos malos, hay mucha gente. Claro. No, somos buenos, son gente buena, sí, todavía. No hay gente que dice que hay unos cuantos más, no, pero el país ha cambiado, eso es mundialmente, sí. Eso no, tómalo así de esa manera. No, o sea, Santo Domingo hay mucha gente que vale la pena y por eso que uno desea volver otra vez. Bueno, señores, pues fue Wadis Pérez, así que deseándole esa felices Pascua y un próspero Año Nuevo. Seguimos en Uniendo Fronteras. Bien, señores, pues como les dije, estamos disfrutando de una bonita fiesta, una fiesta de familia aquí en esta tierra de Norteamérica, Boston, Massachusetts. Aquí me encuentro con... Heidi. Heidi, yo sé que tienen muchas personas allá que en esta fecha sé que añoras de estar allá. Diríjate a esas personas en estas Navidades y fin de año. Tengo mucha gente, no la puedo mencionar toda, pero un saludo para toda mi familia, especialmente a mi tía querida, ella sabe que la amo, a mis primas, a toda mi gente. Nos veremos pronto, este año me voy a quedar, pero veremos para el próximo año. Feliz Navidad para todos. Y cuídense, los quiero mucho. Bien, señores, pues aquí me encuentro en el hogar de esta mujer que yo tanto quiero, que es Marisol Peña Medina, que realmente estamos disfrutando de una bonita cena. El Día del Pavo es como si fuera Nochebuena allá en nuestra República Dominicana y nos sentimos más que a gusto aquí entre familias disfrutando esta cena. Marisol, sé que estamos lejos de nuestra tierra. ¿Qué añoras de tu país, dime, especialmente en esta época? Oh, yo añoro allá a toda mi gente, especialmente a mi madre, a mis hermanas y a mis hermanos que están allá, a mi nuera Clary Peña y a mi niña, mi reina Osmairi Peña, que le extraño mucho. ¿Algunas metas para este próximo año? Mi meta sería ir para ahora, para diciembre, pero... Por el problemita que yo tuve, ahora no se me facilita volver otra vez porque solamente hacen 3 meses que fui. Pero yo espero ir pronto, a mediados de año, porque yo tengo mi gente aquí en Iaver allá, especialmente a mi niña Osmairi, que se me no quiero que esté mucho tiempo sin verla, porque ella es ya la única nieta que tengo que se me
me falta tiempo para yo compartir con ella. El tiempo no se me facilita, pero yo quisiera compartir más tiempo con ella. Pero con Dios adelante, pronto estaremos juntas, que la pasen bien, que estén llenos de mucho éxito, de salud. Y un saludo muy especial en Baní a la señora Altagracia Faría y a su hija Diana Carolina, que las quiero mucho y mucha felicidad en este nuevo año, son todos mis deseos. Y a todas las personas que me conocen, mucha felicidad y mucha salud en especial. Muchas gracias. Bueno, señores, fue Marisol Peña Medina, así que como ustedes pudieron ver, bueno, pues dirigiéndose a toda esa gente de allá, bonita, de nuestra provincia de Peravia Baní, República Dominicana. Seguimos en Unión de Fronteras. Bien, señor, aquí me encuentro con una hermosa dama, Carolina Mariñez. Carolina Mariñez, pues, son gentes nuestras también que quieren dirigirse a su gente en esta época tan especial que es fecha de Navidad. ¿Cómo te sientes, Carolina? Y la misma pregunta, porque todos añoramos algo de nuestro pedacito de tierra. ¿Qué añoras, especialmente en esta época de República Dominicana, de tu tierra? La fiesta con la familia que resta allá, se supone. Pero muy agradecida porque estoy aquí celebrando el Día de Acción de Gracias con mi otra parte de la familia. Muy feliz con todos ellos aquí. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles feliz Navidad a todas mis amistades de allá y a todas mis familiares, que tengan un próspero año nuevo y una feliz Navidad, y que nos vemos pronto, próximo año, si Dios quiere. Bueno, señores, fue Caroline, así, una dama talentosa de nuestro pedacito tierra Baní. Sigamos uniendo fronteras. Aquí en Uniendo Fronteras. ¡Feliz Navidad! Uniendo Frontera. Domingo, bye. Aquí en Uniendo Frontera.